Hace unos días un amigo me preguntó si podía hacerle un bolso para llevar el equipo de mate o matera como le decimos más comúnmente, ya que él se tenía que ir a trabajar a la cosecha, él trabaja en el campo y necesitaba su, su matera. Bueno, yo le hice esta, que se la hice con baqueta de 2 milímetros y el fondo se lo hice con MDF de 3 milímetros. Las medidas son 20 centímetros de cada lado, en el fondo también, o sea que es básicamente un cubo de 20 centímetros de lado. Y bueno, la hice teñida negra y también le hice un grabado con, el, con este cincel que había hecho en, en un video anterior. Y bueno, este tipo de trabajo es algo que todavía estoy aprendiendo. Tuve que aprender a hacer este tipo de costura que no conocía. También con el, con el cuero recién estoy aprendiendo a manejarme, lo estoy aprendiendo a, a teñir. Es algo que me gusta mucho hacer, pero todavía estoy en, en proceso de aprendizaje, digamos. Pero me gustó bastante cómo quedó. Me gustó cómo quedó con los remaches color bronce. Y el, el hilo que usé para coser es hilo encerado. También color marrón. También me gustó cómo quedó. Díganme ustedes en los comentarios si les gusta, cómo queda. Y esta es la segunda que hago en realidad. Porque la primera es esta color cuero natural. Que es la que él vio. Y a raíz de eso me encargó una que le hago una igual. Pero color negra. Y bueno, ahora al final les dejo una foto que me mandó mi amigo desde el campo usando la madera. Espero que les haya gustado el proyecto, que les haya servido. Eh, me dejan en los comentarios cualquier consulta y nos estamos viendo. Que tengan un hermoso día. Nos vemos en un próximo video. Adiós.